Para dar una introducción a esta parte, la gestión de servicios es un área de estudio que hay que prestarle mucha importancia, principalmente todos nosotros los profesionales en el área de tecnología. Nosotros los administradores de tecnología nos hemos dado cuenta con el transcurso del tiempo que cualquiera que sea la tecnología que se vaya a usar o que se esté usando, los requisitos para gestionar esta tecnología de manera eficiente y eficaz, así como prestar estos servicios y que los mismos estén alineados al requerimiento del negocio, esa parte nunca ha sido tan fácil o tan importante también. Es por eso que este curso lo vamos a dirigir a aquellos directores, gerentes, encargados, ingenieros de sistemas, auditores, analistas, así como cualquier persona o estudiante interesado en emerger en el mundo de la tecnología de comunicación. Y cualquier personal que tenga incumbencia dentro del área también. Vamos a explicar todos los conceptos de buenas prácticas para la gestión de los servicios, el desarrollo de las metodologías necesarias, las operaciones relacionadas al ir a la misma. Vamos a dar aquellas descripciones que son principalmente detalladas de este conjunto extenso de actividades que vamos a cubrir durante el transcurso del desarrollo del contenido. Y ya también vamos a mostrar en qué consisten aquellas metodologías o marco de trabajo o estándares como son COVID, ISO, CMMI, PMBOK, PMPIC, MOR, entre otros. Este es un breve perfil. Aquí podemos ver las certificaciones que durante el transcurso del tiempo y desarrollo de mi carrera he logrado. Ya con este tiempo de holgura de lo que es en el ámbito del desarrollo de mi carrera en el área, ya básicamente los conocimientos que he dotado son basados en infraestructura, desarrollo de sistemas y aquella metodología o marco de trabajo que comúnmente trabajo en el día a día. Durante esta experiencia he trabajado con lo que es ya los diferentes tipos de plataformas o tecnologías como ASP, SQL, MySQL, Red Hat, CentOS, ya para lo que es la infraestructura, también lo que es Windows Server. Esta es una breve reseña de lo que sería mi perfil. Actualmente estoy trabajando como consultor para República Dominicana en todo lo referente a las aplicaciones de estos estándares de TI y gobernabilidad, un término que ahora está bien de moda, lo que es gobernabilidad de TI, que durante el transcurso de este mismo curso, de este mismo módulo, vamos a entender en qué consiste. Vamos entonces a la parte de lo que ya sería nuestro curso y el contenido del mismo. Bien, este curso está estructurado por 18 módulos, los cuales están cargados ampliamente de un contenido que está basado en la versión más actual de ITIL en el mercado, que es la 2011, ¿verdad? Y también con este contenido y el desarrollo podemos tomar cualquier publicación de ITIL, ya sea la 2007 o anterior, y vamos a poder dominar todos los conceptos anteriormente descritos. Ya durante el desarrollo de este contenido, cada uno de los módulos va a hacer referencia a cada una de estas publicaciones o fases que incurren ITIL, que son, la primera, la estrategia del servicio, cómo operan los servicios, ¿verdad? Cómo esos servicios son pasados a la parte de transición. Cómo en ese caso también se diseñan los servicios. No estoy llevando más o menos el orden, sino diciendo más o menos cuáles son las etapas y las publicaciones. Y ya por último, la mejora continua de cada uno de los servicios. Esto es el core de ITIL y en qué se basa ITIL.
A esto le llama el ciclo de vida de los servicios. Como bien había dicho, basado en la versión 2011. Y ya para todo este desarrollo de contenido, vamos a tener un foro de soporte donde ustedes podrán preguntar cualquier inquietud que tengan, cualquier material estudiado. Vamos a hacer todas las preguntas y respuestas a través del foro y vamos a estar dando soporte a aquellas inquietudes 24/7. Este curso le va a proporcionar toda la información necesaria para poder presentar el examen de ITIL V3 Foundation en cualquiera de las versiones que esté disponible según su región o ya la que deseen. Ya en este curso vamos a obtener el conocimiento necesario del ciclo de vida de los servicios, como expliqué acá, los roles, procesos, funciones que se encuentran dentro de cada una de estas fases del ciclo de vida del servicio. También vamos a tener una comprensión de cómo esta gestión de servicio proporciona servicios de tecnología eficaces y eficientes, y los mismos principalmente que estén alineados a negocio, porque muchas veces las compañías de servicios de tecnología ofrecen servicios que no están alineados a lo que el negocio realmente hace, y durante el transcurso del tiempo estos servicios no maduran y ya entonces los servicios menguan, o sea, el servicio no cumple con sus objetivos. Este curso entonces cubre este plan de estudio completo y ya entonces nos lleva directamente a presentar este examen de ITIL V3 Foundation, que ha tenido mucha relevancia dentro de lo que es la gestión de tecnología y la gobernabilidad de TI en cualquiera, ya sea en cualquier departamento, ya sea infraestructura, desarrollo. Siempre están buscando esta metodología o personas capaces de dominar o trabajar dentro de este ambiente de trabajo. Ya para dar una breve reseña del contenido que vamos a tratar durante este curso completo, vamos a mostrarle lo que en qué consiste el programa de estudio, ¿verdad? Ya vamos a ver entonces qué aprenderemos si tomamos este curso. Y ya entonces la descripción del curso de la parte modular. Este curso va a constar de dos partes. Primero, el IT Service Management, que es la gestión de servicios de TI y el ciclo de vida de los servicios. En este, el módulo 0 va a tratar una introducción más o menos breve de lo que es la gestión de servicios y el curso de IT. Acá podemos ver cada uno de los temas que estaremos tratando en el día de hoy. Una introducción, ya vemos el perfil de lo que es el instructor, en este caso su servidor. La introducción al curso en sí, que ya hemos avanzado en esa parte. Y vamos entonces después a entrar a esos casos de éxito que hacen que la empresa, que hacen que ITIL sea tan valioso para las empresas. Ya también vamos a ver lo que son la parte esencial del ciclo de vida del servicio, que sin ellos realmente esto no es nada, que son los servicios, clientes y por qué no más los stakeholders. Vamos a hablar de la gestión de servicio, los procesos y funciones que están dentro de la gestión de ese servicio y una breve reseña de qué consiste el ciclo de vida de los servicios. En el módulo 1, que también estaremos tratando en el día de hoy, vamos a hablar una introducción de este módulo, los objetivos que queremos alcanzar durante el desarrollo de este módulo y lo cual estaremos cumpliendo al final. Y también vamos a ver en qué consiste la estrategia de servicio, lo primero que debemos hacer o lo primero que se tiene pendiente a la hora de hacer un servicio es la estrategia. Dentro de esta vamos a tocar el propósito y los objetivos que busca esta estrategia, el alcance que tendrá una estrategia de servicio, qué es la calidad de un servicio, por qué un servicio es de calidad y qué esa calidad proporciona a la empresa, negocio o organización. Y por qué ya los servicios agregan valor. Vamos a ver el valor que tiene cada uno de los servicios de TI
vamos a ver algunos conceptos aplicados a esta estrategia de servicio. Así como vamos a hablar de utilidad, garantía, activos, recursos, capacidades y el término que le hablé al inicio de la presentación, la gobernanza de TI dentro de la gestión de servicios de TI. Vamos a hablar la parte de los riesgos, que es muy importante tocar, y los patrones de actividad. Ya como vemos, estos tipos de patrones, todo se basa en patrones. Cuando un servicio está en funcionamiento, cuando llegan eventos, cuando llegan eventualidades, esto genera patrones y vamos a entender en qué consisten este tipo de actividades. En módulo 2 vamos a tocar los procesos que están ligados a lo que es la estrategia del servicio. En el módulo 3 vamos a tocar los procesos más detallados, que es un portafolio de servicio, la gestión financiera y la dirección de las empresas. Ya en el módulo 4, esta es la fase de diseño del servicio. Vamos a ver todos los aspectos relacionados a cómo está diseñado intrínsecamente un servicio de tecnología. Los principales aspectos, aquellos elementos que debemos tomar en cuenta, cómo se construyen, cómo se describen y el propósito y los objetivos que buscamos con diseñar o crear un servicio de tecnología. El módulo 5, ya cuando un servicio está diseñado, pasa a lo que es, en ese caso, la gestión. Vamos a hablar acá de la gestión de los niveles de servicio, los requisitos, los acuerdos de niveles, el seguimiento y mejora y cómo ya los servicios, cuando están diseñados, interactúan con la otra parte de lo que es el ciclo de vida en ITIL. Dentro de entonces, en el módulo 6, ya vamos a ver qué se hace dentro del diseño de servicio, que es la creación del catálogo. Todos estos son los procesos correspondientes: la disponibilidad, seguridad, los proveedores de servicios, nuestra capacidad, gestión de continuidad y una coordinación. Y entonces en el módulo 7 vamos a ver las responsabilidades que se tienen con relación a la gestión de servicios, cómo diseñamos nuestros roles y la matriz RACI y las competencias y formación. Ya esto es parte de ya de la organización, ya la parte de lo que tiene que ver con el personal. Acá en el módulo 8 vamos a hacer lo que es la transición de la parte de la transición de servicio. ¿Cuáles son las medidas o las pautas que debemos tomar para pasar un servicio de diseño a producción? Los procesos que envuelven cada una de las partes de la transición del servicio. En el módulo 10 ya vamos a la operación del servicio, que es el día a día, donde los servicios están operando, su propósito, objetivo y alcance, cómo se organizan. Ya aquí tratamos los incidentes y problemas que se presentan durante la operación del servicio, cómo gestionamos esos problemas e incidentes y ya las interfaces. Ya hablamos un poco más en el módulo 12 de esos procesos, de los eventos, la solicitud, acceso. Y en el módulo número 13 vamos a hablar de la parte, no porque sea final, es menos importante, sino porque este involucra todo lo que vimos anteriormente, que es la mejora continua del servicio y los pasos que involucran esta mejora continua del servicio. Ya en el 14 vamos a hablar de algunas tecnologías de implementación y los retos que nos enfrentan ya en la mejora continua de los servicios. En los siguientes módulos, que es la segunda parte, aquí vamos a ver otros estándares que se relacionan con ITIL, como son los COVID, ISO 20000, las demás ISO, la 15504, la 19770, el MOR, CMMI,
y vamos a dar al final todos los pasos necesarios para lograr la certificación. Y ya en ese caso vamos a establecer también una guía para que ustedes se puedan certificar de la manera más segura.